Honestamente, si te estás planteando el perder algún kilo de más, yo empezaría como primer paso por dejar de consumir azúcar. En este vídeo vamos a hablar de cómo podéis hacer para que no sea tan duro, qué pasos, qué recomendaciones son las adecuadas para que poco a poco vayáis disminuyendo el nivel de este hidrato de carbono, que reconozco que no es fácil dejárselo, porque hay que también ser conscientes de que genera cierto grado de adicción. Pero veréis que si seguís las recomendaciones que vamos a dar en este vídeo, os va a resultar muchísimo más fácil. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer paso, y es algo que hay que empezar a hacer ya desde ya, es disminuir el umbral de dulzor. ¿Y esto qué significa, Manel? ¿Este concepto que te lo has sacado de la manga? No. Básicamente, como os decía en la introducción, el azúcar es un alimento que nos genera adicción. Y tú no puedes, de la noche a la mañana, quitarte el azúcar. Quien te diga eso es alguien que no lo ha intentado hacer nunca, porque hay que reconocer que es muy difícil. Se trata de que poco a poco vayas disminuyendo la cantidad de azúcar que pones en el café, que pones en el té o en la bebida que tomes, etcétera, etcétera. Con eso, tu cuerpo se acostumbrará a tener un nivel de dulzor en los alimentos que le satisfará. Poquito a poco, es como dejarse una droga. Yo no lo he pasado nunca, pero he visto alguna vez algún reportaje y es complicado. Tú no puedes a un drogadicto quitarle la droga de un día a otro porque se vuelve loco. Pues con el azúcar pasa igual. Poco a poco hay que ir bajando el nivel de dulzor. El segundo consejo, muy importante, es que utilicéis esto, unas gafas. Si no veis bien, si veis bien, no hay ningún problema. ¿Y para qué sirven las gafas? Pues sirven para cuando vayáis a cualquier supermercado, cojáis todo alimento que compréis, sobre todo los enlatados, y leáis con detenimiento lo que pone en la etiqueta, porque muchísimos alimentos que no lo parece que lo lleven, llevan muchísimo azúcar. Por ejemplo, sin ir más lejos, los tomates fritos. Tomate frito en lata lleva mucho azúcar. Por lo tanto, si estamos intentando quitarnos el azúcar del café de tal y cual, no podemos estar al mismo tiempo ingiriendo azúcar de esta, que es además el peor tipo de azúcar, porque el azúcar presente en los alimentos pues tiene un índice glucémico bastante más bajo que el azúcar que se añade de forma industrial, por ejemplo, en las conservas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ese azúcar enseguida pasa a sangre, nos provoca un pico de glucosa a nivel sanguíneo y por lo tanto nos genera también un pico de insulina. Esa insulina nos coge todo ese azúcar que se ha absorbido tan rápido y nos la guarda en forma de grasa dentro de las células, sobre todo las del hígado. Nos genera, por lo tanto, un hígado graso. Y como comprenderéis, simplemente hace falta esto, leer la etiqueta. Cuando veáis azúcares añadidos, azúcares, no sé qué, glucosa, tal, fuera. O por lo menos elegir el tipo de conserva que menos lleve, la que menos cantidad lleve. Siempre será mucho más recomendable que no otras. Tercer consejo, priorizar siempre los alimentos naturales a los procesados. Yo sé que con esto de la inflación es mucho más económico un alimento procesado que un alimento natural, pero creedme, todo lo natural tiene azúcar también, pero como os decía antes, es un azúcar de menor índice glucémico, que no nos va a generar tanto pico de insulina. Los alimentos procesados, desde la pizza a cualquier conserva, como os decía anteriormente, llevan azúcar como conservante, aunque no más sea, o para enmascarar que introducen alimentos a veces de no la mejor calidad. Por lo tanto, intentar reducir los alimentos procesados y volcaros más en alimentos naturales. El cuarto consejo es un consejo más de psicólogo. Tenéis que saber que con esto del azúcar, nuestro cuerpo cuando tomamos azúcar nos genera hormonas de bienestar, las serotoninas y demás. Entonces uno tiene que ser consciente
de que esa sensación es pasajera, es completamente pasajera, no va a durar. Y en cambio, pues si esa sensación se va produciendo muchas veces, pues generalmente estás demostrando que tienes una adicción. Y para superar una adicción, siempre lo más recomendable es reconocer que tienes el problema y comprender que esa sensación tan placentera no es más que la demostración de que te estás autoenvenenando. El azúcar, ya lo reconoce prácticamente todo el mundo, es casi ya un veneno. De hecho, cada 2x3 te bajan los test de la OMS el umbral de glucosa recomendada. Por lo tanto, esa sensación es un engaño, te estás autoengañando. Y ya para terminar, es muy importante predicar con el ejemplo. Los niños hacen lo que nosotros hacemos. Y si no queremos tener adultos adictos al azúcar, que ya muchos niños lo son, cuidado al dato, pues que nos vean comer cosas que no tienen estos niveles de azúcar, como te comentaba anteriormente. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.